Hemos querido invitar hoy a Jerónimo Rivera, que hace parte activa de este, no propiamente jurado, porque ya se volvió en un comité de los premios India Catalina, para hablar un poco de cómo han nacido, de por qué se dan todos los años. Jerónimo, bienvenido a Las Mañanas con Muchas gracias, Hernán. ¿Cómo bienvenido. Está? Muy bien, muy bien. Tres gracias. Años que lleva usted integrando este comité. ¿Cómo nos cuenta un poquito sobre este tema? Bueno, el tema es que los premios India Catalina tradicionalmente tenían un jurado, que eran unas personas idóneas de la industria, que eran los que tomaban todas las decisiones. Ellos postulaban, ellos nominaban, ellos elegían los ganadores. Y esto pues generó muchas suspicacias en algún momento en la industria, pensando, bueno, pues si es ese jurado, entonces qué tanta injerencia tenía en el rumbo de la televisión. Jerónimo, ¿pero quién era ese jurado 4 años atrás? Pues el jurado lo cambiaban cada año, sí, ¿no? Eso los sí. premios cada India Catalina nacen hace 31 años, vienen asociados con el Festival Internacional de Cine y Televisión de Cartagena, correcto. Por eso es IDE Televisión, pues que desde hace 31 años se está premiando lo mejor de la televisión colombiana, como ustedes lo decían, y con una característica muy especial, y es que estos son unos premios en los cuales la industria es la que premia lo mejor de la televisión. Hay otros premios que son de popularidad y que de alguna manera también son muy importantes porque es el público el que decide, claro. Pero en este caso se trata de que la industria tome decisiones sobre lo mejor de la televisión. ¿Y quién toma la decisión para crear este comité? O sea, tomar la decisión de omitir ese jurado que tenía de alguna manera un poquito de sesgo seguramente y crear este comité, y está conformado por quién. Bueno, esta decisión se toma hace 4 años, precisamente por algunas polémicas relacionadas con el tema. Se quería dar total transparencia y lo que se hace es invitar personas representantes de cada uno de los sectores de la industria televisiva. Entonces allí hay representantes de los canales privados, hay representantes de los canales públicos, de los canales locales, los canales regionales, hay un representante del Festival de Cine de Cartagena, hay un representante de la academia y estoy yo como representante de la crítica de televisión. Entonces esto nos permite tener una mirada muy amplia frente a la industria de la televisión, pero las postulaciones de los programas los hacen directamente los canales. Los canales. Luego de estas postulaciones nosotros evaluamos muchísimo, les cuento que vi no sé cuántas horas de televisión, bueno, 300 productos de televisión para escoger 5 nominados en cada categoría. No te creo. Y cada uno de nosotros arduo. Hizo lo mismo, muy arduo, pero muy rico también. Sí. Digamos, es muy bueno porque uno se entera realmente de lo mejor que se está haciendo en la televisión Así colombiana. Es. Y después de ver todas estas horas de programación, pues nosotros nos reunimos, sacamos los nominados, que de alguna manera esto es una firma auditora porque son por puntajes. Y después de estos nominados, pues ahorita están en el proceso, hasta la semana entrante, de la votación. Esta votación la hacen más de 600 personas, representantes de la industria, de todos los canales de televisión del 600. País. ¿Y estas personas cómo se inscriben? ¿Quiénes deben ser? ¿Qué experiencia deben tener? Los canales de televisión tienen la posibilidad de inscribir las personas, pero las personas también pueden inscribirse de manera particular. Deben tener unos 7 años de experiencia. ¿En el medio? En el medio. Tener idoneidad, pues, de alguna manera. No todo el que se inscribe puede pasar, digamos, que el comité, no nosotros, sino la organización del festival. Tiene ciertas restricciones, decisión. Claro. Sí, toma la decisión de quiénes pueden ser. Lógica, ¿no? Que es la gente. Y eso es lo bonito de estos premios. Y lo digo con toda la objetividad, porque aquí nosotros, gracias a Dios, pues digamos, estamos nominados, pero lo digo objetivamente. Lo importante es que es gente que sabe del negocio, para el negocio y sobre todo... Dejan atrás las pasiones. Sí, y reconociendo de pronto el trabajo de vendido. ¿30 categorías son las que regularmente se dan cada año? Una cosa muy interesante es que desde hace 4 años que está el comité, todos los años tenemos una reunión en la cual evaluamos las categorías, decidimos cuáles entran, cuáles salen. El año pasado, por ejemplo, fueron 40, este año fueron 30. ¿Y cómo hicieron ese filtro? Pues esto fue un tema de unas discusiones muy arduas. ¿Había demasiado premio o qué? Muchos premios. Entonces, pues yo particularmente uno de los criterios que esgrimí en las reuniones es, si mucha gente gana premios, pues el premio deja de ser especial. Total. Cuando tú llevas un premio, particularmente en el tema de actuación, cuando tú te llevas un premio y eres el único actor, mejor actor protagónico del país, pues esto tiene mucho es más como peso los Oscar. Que si hay 6 personas que tienen el mejor actor protagónico de serie, Total. De telenovela, antagonista, no sé qué. Entonces, de alguna manera la idea era darle como más realce. Ahora son 30, vamos a tener unos cambios importantes que a su debido tiempo también vamos a hacer los comunicados. Van a entrar nuevas categorías de acuerdo, digamos, a la evolución de la televisión ahora. Se van a fusionar unas, vamos a abrir otras. Y la idea de todo esto es que se promueva la televisión, se promueva la calidad de la televisión. Y particularmente, pues una lectura muy importante que se puede hacer a la versión de este año es la gran fuerza que ha tomado la televisión pública desde los premios. Entonces, es verdad. También es muy importante que los premios promuevan la buena televisión para que la gente tome decisiones mucho más informadas, porque a Eso veces pasa que hay muy buenos programas. Yo escribo habitualmente en el periódico El Tiempo. Así es. Y una de las cosas que yo siempre he planteado es que hay una televisión invisible.
que es de muy buena calidad, pero que es invisible, y qué rico sería que realmente el público colombiano pues pueda acceder a esta televisión de calidad. Mira que eso es muy importante, porque a veces las personas, los televidentes, dicen, pero ¿por qué ganó esta producción, o por qué ganó ese actor, o por qué ganó este presentador si no es tan conocido? Aquí no se premia lo más conocido ni lo de mayor rating, sino la calidad del producto. Así es. Tú me corregirás. Así es. Y la idea es que pues quienes toman esa decisión son personas de la industria, de todos los ramos. O sea, allí entre los miembros votantes puede haber presentadores, actores, directores, editores, camarógrafos. Hay personas de todas las, de todos los tipos, de relacionados con la industria de la televisión. Claro. Y esto creo yo que de alguna manera garantiza cierta transparencia por una parte, pero también por otra parte un criterio de calidad pues que creo que es muy importante. Eso es fundamental. Jerónimo, ¿hay unas fechas de inscripción de los programas, digamos, tienen una validez anual? ¿Cuándo comienzan y dónde terminan? Porque hay programas que de pronto nacen en la mitad del año o a finales. ¿Cómo se hace? Esto es muy importante, porque las postulaciones siempre se dejan hacia finales de diciembre, con el objetivo precisamente de que puedan entrar todos los programas que hayan sido emitidos hasta esa fecha en el país. Esto, por supuesto, es peor para nosotros porque tenemos menos tiempo para ver los programas. Sí, claro. Pero la idea es esa. La idea es que si hay un buen producto televisivo que empiece a emitirse en noviembre, pues pueda entrar y pueda concursar. Porque obviamente los premios pues van a premiar lo mejor del año anterior en la televisión. Entonces, pues, si hay un programa que generalmente dura un año, pues entonces es que tenga la posibilidad de competir por lo menos por estos premios. Jerónimo, ¿y esas inscripciones se hacen durante todo el año o solamente el mes de diciembre? Es decir, ¿para las del 2016 se empiezan a inscribir desde ya o cómo es? No, hay unos plazos específicos, hay un cronograma que ustedes pueden ver también en la página de los premios India Catalina, que ese cronograma pues plantea una postulación por parte de los canales, que si no estoy mal en noviembre, diciembre, luego viene el proceso de nominación que hacemos nosotros. Nosotros tuvimos la reunión en febrero, y después de la reunión y de que sacamos la lista de los nominados, pues ya todos los miembros votantes de la industria están haciendo las votaciones hasta el próximo jueves. A mí hay una cosa que me parece muy bonita, además la viví en carne propia, que es que son los únicos premios que realmente reúnen a las competencias. O sea, ¿por qué razón? Porque hay otros premios que se dan que tienen tendencias por lógica naturaleza de intereses comerciales. Sí. ¿No? Algunos por temas de revista, entonces se casan con un canal, el otro, etcétera. Pero este es donde te encuentras con la gente de Caracol, de RCN, de las señales públicas, del Canal 1, de los canales regionales, de City TV. Así es. Y eso me parece muy importante. El hecho de que la, la reunión que tenemos nosotros es una maravilla. Una maravilla. Estamos reunidos en la misma mesa. ¿Todos? RCN, Caracol, Canal 1, Señal Colombia, Telemedellín, Telecaribe. Es fantástico. ¿Han hecho algún convenio? Es para que RCN transmita en diferido los premios, digamos, pero ya es un tema de una mera negociación. Esto es una cosa, este es un tema muy importante que la gente tiene que entender. RCN transmite los premios, pero no tiene absolutamente ninguna injerencia en los premios como tal. Así de es. Hecho, si ustedes lo pueden ver, los dos últimos años no les ha ido tan bien en la cantidad de premios que han obtenido, pero todavía existe ese imaginario de la gente de que como ellos transmiten, entonces ellos son los dueños de los premios. Sí. Pero yo puedo decir aquí con total tranquilidad que María Mercedes Vázquez, que es la representante de RCN en el comité técnico, tiene un voto como tengo yo. Entonces digamos que es totalmente transparente el proceso, y yo pienso que eso es muy importante, porque pues si los premios tienen algún dejo de duda, pues dejan de ser realmente relevantes. Claro. Para Jerónimo, para nos están preguntando muchísimo la transmisión, ¿qué día se hace? ¿El mismo 14 de marzo? ¿Se hace en directo o se hace diferido? La ceremonia normalmente ha tenido dos momentos. Ha tenido algo que ellos llaman el pre-show, algo que llaman el show. Así ¿cierto? Es. El show es el que se transmite por RCN en directo. Bueno, hay un delay como de 20 minutos, media hora. Como una especie de falso directo, ¿no? Sí. O sea, lo que dices tú. Es un ajustico corto, pero es casi que en directo, prácticamente. Se emite por RCN, pero desde el año pasado también se está emitiendo por todos los canales públicos del país. Buenísimo. Gracias a una alianza que se está haciendo. Excelente. Parte de lo que nosotros estamos intentando al ser 30 categorías es que muchos de los premios de la televisión pública salgan también en la transmisión en directo, y que pues se les dé la misma importancia a que se le da al actor protagónico, a la que se le da al mejor programa de televisión comunitaria, porque yo creo que es que ahí es donde están los esfuerzos interesantes y que es importante apoyar. Mira, aprovechemos, Mónica, que está aquí Jerónimo, para hablar un tema que en estos días algunos de los actores y actrices y productores, incluso hasta el propio Frank Ramírez, que en paz descanse, estuvo acá, digamos que ellos se quejan un poco de la falta de creatividad en la televisión colombiana, que tristemente se han tenido que hacer muchos remakes, que son muy buenos, entre otras, pero como que esa ansiedad permanece sobre todo en el gremio. Usted, como crítico de la televisión, ¿qué opinión tiene al respecto?
Totalmente de acuerdo. Digamos que lo que uno ve cuando se enfrenta a esta serie de productos que se están haciendo desde la televisión pública, que están haciendo personas de manera independiente, es que ideas hay, un montón, y son ideas muy buenas que lamentablemente no tienen ni el apoyo ni la respuesta al público que uno desearía. Entonces creo que el talento está por todos lados, también está en los canales privados, por supuesto, pero lamentablemente pues hay mucho temor a arriesgar. Yo pienso que a nivel de económico. Económico, totalmente económico, sí. Porque digamos, hay muy buenos productos que inclusive de los canales privados hacen, pero les da miedo arriesgarlos, que el público no responda de buena manera. Entonces, pues la fórmula más cómoda es acudir a la fórmula, es volver a algo que ya ha dado resultado, hacer la segunda, la tercera parte de algo que ha dado resultado con el público, tratar de adaptar una serie que tuvo resultado en fuera del país, que eso también es un riesgo, déjenme decirles, porque no es tampoco tan sencillo, porque ya hay un referente, pero siento que es un poco eso, el temor a arriesgar. Se vuelven un poco monotemáticos. Sí, es también, pienso yo que también un poco demagógico, ¿no? Darle al público lo que el público quiere en vez de tratar de elevar un poco el nivel. Es relativo. Y darle, pues tratar de que el público también se acostumbre a este tipo de cosas. Jerónimo, también han llegado muchísimos actores, mucho talento extranjero. ¿Ellos entran en las categorías de los India Catalina o solamente es para colombianos? Ellos entran porque es en parte de la televisión colombiana. Digamos, ahí no hay una, pues sería discriminatorio, además, ¿cierto? Ellos tienen las mismas posibilidades de ganar que un actor colombiano. Pues digamos que también ha habido una polémica entre los actores con respecto al tema de qué tantos extranjeros llegan y en qué condiciones llegan. Yo pienso que ellos, si están en la televisión, tienen que tener las mismas posibilidades como tiene un director extranjero, como tiene una productora mixta extranjera colombiana. Jerónimo, yo me imagino que ya deben estar pensando ustedes o cocinando a próxima temporada de los premios la televisión online. La televisión hecha por la web, por YouTube, que se transmite y que hoy en día se ha vuelto ya un esquema importantísimo dentro de esta convergencia de los medios de comunicación. Bueno, yo no sé si me van a jalar las orejas si hay alguna infidencia aquí. No, pero yo creo que eso... Pero el tema es que efectivamente tuvimos una discusión muy ardua sobre el tema y en la próxima edición de los premios India Catalina vamos a premiar también la mejor serie. Es que toca. Porque es que digamos, yo lo decía en la reunión, cuando estuvimos ahí reunidos en el comité, pues venimos de unos premios Emmy en donde Netflix, donde Amazon empiezan a arrasar con productos televisivos que nunca han pasado por un televisor. Entonces, pues la televisión colombiana no puede quedarse atrás y si bien todavía no hay un panorama suficientemente amplio, creo que nuestra responsabilidad de los premios también es empezar a promover este tipo de cosas. Lo que yo les decía allí en la reunión, pues el día que alguien, que un muchacho de una universidad de cuenta propia haga una serie web y se lleve un premio para la casa un India Catalina, pues entonces esto va a incentivar y además le va a dar más posibilidades de financiación al mismo. Casi es. Bueno, no estamos tan lejos, ¿no? De algo realmente evidente. No le van a jalar las orejas, eso es como el agua tibia. Una casi no primicia. Problema. Jerónimo, ¿podemos dar como un adelantico de lo que va a ser la entrega, el pre-show, el show, qué artistas van a estar ahí? Bueno, pues fíjate que eso es lo interesante, es que nosotros no tenemos nada que ver con eso. O sea, ¿no? tan distinto es la separación de las funciones que todo el tema de la transmisión y esto es totalmente responsabilidad de las personas encargadas de la transmisión en RCN y en el comité central coordinador de los premios. Nosotros estamos allí como garantes de la calidad de los programas que son nominados, pero para nosotros también va a ser una sorpresa cuáles son los artistas, cómo va a ser la ceremonia. De todas maneras, las galas son muy bonitas. A veces son un poquito extensas, pues en las galas a veces tienen ese bemol, que a veces son un poquito largas, pero finalmente lo que yo te decía, concluye el negocio, los amigos, el entorno, el planeta de la televisión, que es una fantasía. Pregunta de pronto para ir rematando con Jerónimo, ¿el voto del comité es secreto? ¿Es un voto que no se puede compartir entre los miembros votantes? Totalmente secreto. Nosotros votamos a través de una plataforma online. Hay una firma auditora que garantiza la transparencia del proceso y la reunión que nosotros hacemos la hacemos después de haber enviado todas las votaciones. Y esa reunión pues tiene como objetivo discutir la dinámica de los premios para el año siguiente y en un momento determinado hacer desempates si es que en algún caso llegan dos competidores con el mismo número de votos, entonces hace una nueva votación ahí. Pero todo, inclusive en la misma reunión, está la firma auditora pendiente de la transparencia de los premios. Pues Jerónimo Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. De antemano tenemos que darle también los agradecimientos y ojo, lo digo a título y públicamente, se gane o no se gane porque estamos nominados nosotros, tenemos que darle el agradecimiento al comité, total, al festival, obviamente, por tenernos muy en cuenta. Para nosotros ya es un honor.
orgullo, lo hemos dicho de manera permanente, y allá en Cartagena pues nos encontraremos con el liquiliquio, con la guayabera. Claro que sí, yo quiero aprovechar también para comentar una cuñita aquí que tiene relación con el sector audiovisual, aproveche. Y es que la próxima semana vamos a realizar el Festival Internacional Audiovisual de Cortometrajes. ¡Qué bueno! En la Universidad de La Sabana hay una participación de 41 países con no cortometrajes universitarios. Va a ser del 10 al 12, la próxima semana, de martes a jueves, vamos a tener allí cortometrajes de 41 países. En La Sabana, ¿no? Tú sabes dónde queda, ¿no? Sí, y la entrada tiene algún costo. Entrada libre, hay unas inscripciones. Los invito a que visiten la página, que es www.fiafest.com. Fiafest. Y tenemos también una programación académica muy interesante. Eso suena buenísimo. Entonces, bueno, invitados todos para que nos acompañen por allá. No, allá estaremos. Además, le diré a Gabriela, que es mía, que está ahí en La Sabana. Ah, claro. Muy juiciosa, me ha faltado. Un aplauso para Jerónimo, que nos ha acompañado hoy.